triunfo muy importante. Creo que es un, en realidad es la demostración de, un, de la culminación de un proceso político complejo que nosotros vinimos acompañando desde 2008, que realmente creemos que esta elección es un paso importante en la consolidación de un proyecto. De cualquier manera, viene bien en este momento de, como dije, de, y cuando digo alegría, un poco quería hacer esta reflexión también. A veces se ve un triunfo electoral como si fuese un triunfo de la fortuna, de la, si uno hubiese jugado la ruleta y ganó, y dice se gana, se pierde, y los, como si los protagonistas, los sectores políticos de todo pelaje, dicen, bueno, ganamos, perdemos, a veces nos toca, a veces no nos toca, como si fuera una cuestión del azar, de la fortuna. Y en realidad no es eso, hay que tenerlo claro, es un hecho político de gran magnitud. El voto es un gesto de millones, en este caso más de 10 millones de argentinos, que han decidido deseos, sueños como los nuestros, que están diciéndole sí, por supuesto a Cristina, pero sí también a este proceso que, bueno, de alguna manera y modestamente nosotros venimos protagonizando. Y es, como digo, un gran logro, obviamente esto hay que consolidarlo y si es posible acrecentarlo en octubre. Quiero decir, hay que seguir el esfuerzo en cada uno de los lugares, convenciendo a aquellos que no acompañaron esto para que lo hagan, debatiendo, aprovechando el momento político que ha dejado perplejos a muchos para discutir, para debatir, para tratar de que este monumental respaldo signifique un crecimiento en la conciencia popular y en la organización. Como es así, implica también una gran responsabilidad, obviamente para el gobierno, desde ya, que la están asumiendo, y los discursos de Cristina han sido claros en ese sentido, pero también para nosotros, para las organizaciones que hemos apoyado esto, para los que queremos que se profundicen los cambios. Este es un gran espaldarazo para eso, pero también una gran responsabilidad que nos convoca. Nos convoca para organizarnos mejor, para debatir mejor, para construir las alianzas necesarias para consolidar esto y dar un salto, para constituir este sujeto que es el pueblo y que de alguna manera se manifestó claramente en esta elección del domingo y que es un umbral del que no debemos retroceder. Es necesario que todos los que seguimos esto, que no somos nosotros, son millones, pero dentro de esos millones hay cuadros militantes que están dispuestos a dar la batalla, que van a ser mucho más duras, más difíciles, porque así como nosotros nos consolidamos, el enemigo se da cuenta de la magnitud del peligro que corre. Esto también ha sido una advertencia para ellos, y si hemos leído o escuchado los discursos de los voceros, de los sectores poderosos de la Argentina, estamos acercándonos a cómo han tomado conciencia del peligro que corre. Esto es muy importante porque significa que cualquier batalla posterior al 23 de octubre va a ser cada vez más dura. Esto es como los juegos esos de internet, que uno triunfa en un nivel y luego el nivel que se sigue es mucho más difícil y más duro. Y esas son las batallas que vienen. Este proceso va a necesitar cuadros políticos, evidentemente, y gracias en este caso también a las puertas que abrió Cristina, hay muchos cuadros jóvenes que se han sumado a los helénicos que van a estar en el Parlamento o en los estamentos ejecutivos, pero son necesarios muchos más. Son necesarios los que tiene y muchos más. Nosotros
somos parte de ese, de esa pléyade de cuadros, porque tenemos experiencia, hemos estado en otras batallas, somos profesionales, hemos podido estudiar, y esto son aportes que necesariamente tenemos que hacer. Vienen tiempos duros, vienen realmente tiempos épicos. Estamos frente a cambios profundos en la historia argentina. Ustedes han visto las reuniones de UNASUR, cómo esto también ha repercutido en las alianzas que la Argentina tiene en América Latina. El mismo gesto del presidente colombiano, que hace poco un país hostil a estos procesos, cómo se está viniendo, porque en realidad la situación del mundo, y ahora Cristina lo corroboró en uno de los últimos discursos, es un tembladeral. Y es un tembladeral porque hay una crisis muy profunda que necesariamente nos va a afectar. En eso no podemos pensar que una economía débil como la Argentina puede salir indemne. Lo importante aquí es que hay conciencia de eso, hay decisiones de enfrentar esa situación, y que con el movimiento popular a favor, estos países, estos pueblos, podemos capear este temporal y realmente abrir una esperanza para el mundo, porque hay pocas situaciones en regiones del mundo que puedan decir esto. Podemos ser, de alguna manera, la puerta para una nueva construcción de una nueva sociedad que hasta hace poco ni la podíamos pensar, que era del orden de las utopías irrealizables. Y hoy podemos decir, con todas las experiencias que la humanidad ha acumulado en los intentos de organización de sociedades no capitalistas, hoy podemos decir que podemos marchar con humildad, con modestia y sabiendo la correlación de fuerza desfavorable todavía para los pueblos, poder de unas potencias en crisis pero con gran poder de destrucción, de cómo todavía pueden frenar los cambios. Este marco internacional, este marco regional, ubica a lo que ha pasado el domingo en un plano altamente positivo, auspicioso, pero también de gran responsabilidad, tanto sea para los gobernantes como para nosotros. Quería decir esto como apelación, como una felicitación para todos los que hemos luchado por esto, y un paréntesis, reconocer que las elecciones de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba no se borraron, no es que no existieron. Existieron, son advertencias, son expresiones de cómo están los habitantes de la Argentina divididos. Si ustedes ven bien la elección del domingo en Buenos Aires, los que votaron a Cristina han sido los mismos, o más o menos los mismos, que votaron a Filmo. El crecimiento de Duhalde en la ciudad es un indicador. Es decir, esta expresión de un momento de la lucha de clases, porque en realidad también hay que reconocer que los que votaron a Cristina han sido los más humildes de la Argentina, los más pobres, los que han visto los cambios que han favorecido su situación. Y esto hay que sostenerlo. Nosotros, la mayoría de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que pensar seriamente cómo recuperamos más esta ciudad. Hay que sacar conclusiones de la elección de la ciudad. Hay que pensar que criticando y hablando solo de los errores de los otros no se gana nada, que hay que instalarse en los barrios, en los territorios, hay una juventud movilizada, cada uno de nosotros, muchos están organizados en los barrios, hay que sostener esa presencia, disputar el poder en la ciudad y apuntalar todo lo que venga del gobierno nacional, que creo que ahora también, experiencia aquilatada, tendrá más presencia en la ciudad, que es muy importante para que el proyecto nacional se instale aquí. Nos esperan años de mucha lucha, pero como nosotros venimos de otras luchas, vamos a estar presentes y seguro que vamos a apoyar futuros triunfos. Eso es.